La encuesta polimétrica de cifras y conceptos en alianza con Caracol Radio y Redma Noticias midió la intención de voto de los colombianos para las próximas elecciones. ¿Por cuál de los siguientes posibles candidatos presidenciales votaría usted? Gustavo Petro, 22%. Iván Duque, 22%. Sergio Fajardo, 11%. Germán Vargas Lleras, 8%. Marta Lucía Ramírez, 6%. Humberto de la Calle, 4%. Alejandro Ordóñez, 3%. Vivian Morales, 2%. Piedad Córdoba, 1%. Juan Carlos Pinzón, 1%. Rodrigo Londoño Timochenko, 1%. Carlos Caicedo, 1%. Voto en blanco, 2%. No responde, 1%. No sabe, 5%. Ninguno, 10%. La encuesta preguntó a los colombianos sobre sus temores más fuertes. ¿Por cuál de los siguientes posibles candidatos presidenciales votaría usted? Gustavo Petro en enero 16%, en febrero 22%. Iván Duque enero 8%, febrero 22%. Sergio Fajardo 19% en enero, 11% en febrero. Germán Vargas Lleras enero 10%, febrero 8%. Y ahora veamos la intención de voto de los colombianos para las elecciones de Congreso este 11 de marzo. ¿Cuáles de los siguientes temas le generan temor? Que Colombia se convierta en otra Venezuela, 68%. Una crisis económica, 54%. La posibilidad de que usted o alguien de su familia sufran graves problemas de salud, 33%. Problemas de seguridad en su ciudad, 31%. La situación de seguridad en los lugares cercanos a su residencia y o trabajo, 25%. La posibilidad de que usted o alguien cercano queden desempleados, 24%. Bueno, pues se mueven las cosas y de qué manera, Mauricio, de cara a las presidenciales. Vemos una fuerte subida de Iván Duque, que aún no es el candidato oficial de esta alianza de la derecha. Gustavo Petro sigue con su tendencia a seguir subiendo en esa intención de voto. Fajardo se desploma, Vargas Lleras también. ¿Todo esto se debe a qué? Porque aquí lo que le mostrábamos a nuestros televidentes era un compilado un poco de todo, de las intenciones de voto a la presidencia, del temor que tienen los colombianos y también de la intención de voto al Congreso. Así es, Paula. Yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, ustedes lo ven de manera muy obvia, que el aumento más sustancial lo tiene Iván Duque. Aumenta 14 puntos frente a la observación de hace un mes. También Gustavo Petro aumenta, en este caso un poco menos, 6 puntos. Esos 14 de Iván Duque y esos 6 de Gustavo Petro los igualan en 22 puntos, prácticamente de favorabilidad. Y los que caen, como decía Paula, son por una parte Sergio Fajardo y en menor proporción Germán Vargas Lleras. La tentación es muy grande a decir es que lo que ganaron por una parte Gustavo Petro y Iván Duque es exactamente igual a lo que perdieron Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras. Y resulta que no. Lo que ganaron Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras son 20 puntos, al sumar los 14 del uno y los 6 del otro, son 20 puntos. Lo que cae Sergio Fajardo y lo que cae Germán Vargas Lleras son 10 puntos. Obviamente es una diferencia importante, pero los otros 10 puntos, ¿de dónde salen? Salen prácticamente de quitarle a los demás candidatos. Ese análisis no es vano porque esto no es necesariamente una recomposición de fuerzas en la que uno gana lo que el otro pierde. Aquí hay un elemento adicional o por lo menos dos elementos adicionales que recomponen todas las demás fuerzas más allá del lote puntero. El primero de ellos tiene que ver con la lista que veíamos de los temas que más preocupan a los colombianos. En el primer lugar, la posibilidad de que Colombia se convierta en una segunda Venezuela. Obviamente eso termina fortaleciendo a un candidato de centro derecha o de derecha como es Iván Duque, pero curiosamente no debilita al candidato de izquierda o al candidato más radical que es Gustavo Petro. Desde esa perspectiva, ese no sería el único factor que explica esta recomposición de la lista de prioridades. La otra explicación que sí está de por medio es la que tiene que ver con que solo uno de los candidatos que está en los primeros cuatro lugares tiene en este momento publicidad, la tiene en radio, la tiene en televisión y es Iván Duque. Ustedes dirán, pero ¿por qué los demás no tienen publicidad? Porque la publicidad de Iván Duque está justificada por la consulta. También Gustavo Petro tiene su propia consulta, pero con mucho menor presupuesto para publicidad. Mientras tanto, Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras no tienen esa posibilidad. De manera pues que se recomponen fuerzas, yo tomaría con pinzas las grandes diferencias, los 20 que ganan los dos de arriba contra los 10 que ganan el tercero y cuarto, pero las tendencias sí parecen ser claras y vamos a ver si esto en las próximas semanas no cambia sustancialmente para que se termine polarizando mucho más la escena política de cara a las elecciones.